Hacemos un minuto de meditación. Vamos a recitar el Sutra del Corazón en la página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabando estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabando estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo y el Arya Varoquitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuna no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Ayata Om kate Gate Paragate sangate, bodhisoja, Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del y Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, parezca desapacible. Me postro ante la asamblea de Dakini en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. akasamara sasadara samarayapet om gate gate para gate para sangate bodhisoha por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen, que se apaciguen simtin kurye soha que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vámonos a la página 98. <laughs> Yeah. Uh -huh.

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que desea alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es el único medio que tenemos para poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Mm -hmm. Y bueno, en nuestra sociedad encontramos de todo tipo de personas, personas en las cuales, pues, personas que son creyentes creyentes en una filosofía en una religión en un dios o en varios dioses y también hay quienes pues no, no, no tienen una creencia o una filosofía o creen en un dios como también hay otro tipo de personas en nuestra sociedad que ni siquiera ni plantear el tema acerca de, de un camino religioso una religión o un dios o lo que sea. Mm -hmm. Hay oh. de todo en esta sociedad. Ta tonzo kanga lo ge misen ge de de don de aji de tonda de zeng ge kanga chi gyu res. No? Chi da mi lo de re de ina ha de ne de a ge tonda de ta zeng de misen ge de san sho ta ine ha ta ine chö ta <laughs> lo que sí está claro es que todos y cada uno de ellos lo hacen por estar buscando una felicidad, por estar buscando un bienestar, por crear ese, esa felicidad. Entonces, Precisamente porque están en busca de esa felicidad hay quienes pues creen en una religión, creen en un dios o en deidades o también por estar en busca de esa felicidad hay quienes pues no, no creen en ninguna religión, ninguna filosofía en especial. Y hay quienes también por el mismo motivo, por estar creando, buscando su felicidad, dicen pues si no hay dios mejor, si no existen las deidades mejor si no existen las tres joyas mejor que no solo no creer sino incluso negar su existencia como para ellos también es la manera de encontrarse con ese bienestar como seres humanos somos seres pensantes y cada uno va buscando su felicidad como puede siendo creyente no creyente o incluso um, negando cualquier posibilidad de creencia Tintayi san zang inii mazinayi zik miilaa mii jizoo 다 kangan chunga. Inii taa chuii taa xaa kaya ma lingayi inaa taa rawa jizoo kaya yaamaa raayis. Pua ranga zoonaa jomoo inaa, timiinaa taga inaa sitaa. Susu 즉 susu nyanayi urayis. Taa xaa No uh -huh. mm. En esta vida, cuando surgen problemas, para aquellas personas que mm, no son creyentes, no, no tienen su confianza o su esperanza en una religión o en un dios o en dioses, entonces cuando les sucede un problema, ellos simplemente no tienen a qué recurrir, a qué... Mm, recurrí cuando se les, cuando surge ese problema mientras que aquellos que pues tienen alguna religión alguna algún, creen en un dios o en dioses o cuando creen en algo en un camino espiritual cuando surgen problemas tienen donde poner su, su esperanza su confianza a la hora de los problemas No que matarse Uh -huh. Uh -huh. Y no estoy hablando únicamente del budismo, sino de las religiones en general, que es donde muchos encuentran esa esperanza, esa protección ante las dificultades y también donde encuentran su sentido en la vida, por qué actuar de determinada forma siguiendo esa filosofía uh -huh. o esa religión. Uh -huh. Y precisamente por encontrar esa, esa esperanza, ese objetivo en la vida, siguiendo una religión, pues cuando uno lo toma como parte de su vida ese es ese camino religioso o sea cual sea le está enseñando una manera de encontrarse con ese bienestar que que desea entonces es más fácil que pueda ir creando su propio bienestar mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, y en general, cuando hablamos de religión, estamos hablando de que el propósito de esa religión es convertirnos en buenos seres humanos, buenas personas. En, en, al igual que en el budismo, es, lo que se busca es poder darle la forma a nosotros mismos, lo que estamos esperando de convertirnos en, en mejores seres humanos. Pues lo mismo sucede con otras religiones, es con la finalidad de hacernos mejores, ser mejores personas. Mm. Entonces, ¿cómo se le empieza a dar forma a ese ser humano, a convertirlo en mejor persona? Pues por un lado, tenemos aquellas filosofías que nos hablan de en esta vida, en esta misma vida, cómo convertirnos en mejores seres humanos, cómo en esta vida encontrar ese bienestar al convertirnos en mejores seres humanos. Pero también está la parte de en las vidas futuras, cómo ir creando también ese bienestar, no solo de esta vida, sino en las vidas futuras. Mm. En general, cuando hablamos del budismo, busca mostrarnos la manera en la cual podamos construir ese bienestar que estamos deseando, pero su objetivo más importante es construir ese bienestar mirando hacia el futuro, hacia las vidas futuras. Pero aunque se está construyendo ese bienestar para las vidas futuras, como consecuencia secundaria de ello, también nos está trayendo felicidad en esta misma vida. Mm -hmm.

Construimos ese bienestar cuando nosotros, de la manera en la cual nosotros estemos actuando, de acuerdo a cómo sean nuestras acciones, que son o, a, o acciones físicas, o acciones con nuestra palabra, o acciones con nuestra mente, que son los pensamientos que vamos generando. Lo que no deseamos que nos suceda, eh, las problemáticas son de dos tipos, o a nivel físico, o a nivel mental, al igual que la felicidad que estamos queriendo conseguir o es a nivel físico o es a nivel mental. Uh -huh. Entonces, lo que nos quieren tratar de explicar es cómo, a pesar de las, de las dificultades o problemas físicos o mentales con los que nos podemos enfrentar, esta, esta filosofía nos está dando las herramientas necesarias para poder

Enseñanzas budistas, pues no son como no son como un ungüento que nos podemos untar, abrimos, nos untamos y se nos quita esa, esa molestia, ese dolor físico, esa, ese problema físico. No funciona así. Para ese caso, mejor ir al médico, que sí te va a dar algo para untarte, para mejorarte en, en, con tu cuerpo pero también es verdad que gracias a, a las enseñanzas, aunque no hay un ungüento especial para curarte esa enfermedad, ese dolor, lo que sea, sí que te está dando herramientas para la, con las cuales ese dolor físico, ese problema físico, poderlo sobrellevar mejor, poderlo tolerar mejor, tener una mejor perspectiva ante ese problema y llevarlo mejor. Mm -hmm. Lo todo cae en el punto principal que es, si uno quiere practicar las enseñanzas, pues debe de estudiarlas. Al igual que cuando uno va a vender algo, se va a dedicar a los negocios porque tiene algo, ya un producto que vender. Y uh -huh. ¿Eh? al igual que cuando en un país, para que un país pueda seguir progresando, avanzando y haya un buen nivel de vida, depende de la formación, de la educación que tenga ese país, esa sociedad. Va a colaborar a la buena, un buen desarrollo del país. ¿Eh? Porque si uno espera poder estar en un en una en un lugar en un país que sea perfecto que todo funcione bien sin estudios sin una base de estudios pues es solo un sueño es gracias al estudio como, como se consigue un lugar así. Porque, y lo mismo sucede cuando hablamos de las enseñanzas, de, de, de las enseñanzas budistas, es exactamente igual. Para que nosotros podamos utilizarlas bien, necesitamos, necesitamos estudiarlas porque en la medida en la cual nosotros las estudiamos, las conocemos, entonces estamos obteniendo las herramientas necesarias para poder enfrentarnos bien a ese problema de tener paciencia ante esas dificultades, esos problemas y poder cada situación difícil que se nos presente, poderla enfrentar con la mejor de la mejor manera posible, y esto es gracias al estudio de las enseñanzas. Sí. ca <coughs> man ch долго asakota <coughs> chamany a raa la sam mouthsara raa raa oya a reasons that, z Porque entre más las conocemos, más las estudiamos, entonces nos está dando más herramientas para cada uno de los diferentes problemas que se nos pueda presentar. Entonces, diferentes problemas, diferentes tipos de herramientas que vamos a aplicar para sobrellevar esos problemas. No podemos ahora entrar en detalle de todas ellas, pero sí podemos dar un ejemplo para, para que veamos cómo nos dan herramientas, entre más conocimiento, más herramientas para aplicar en cada... Uno de los diferentes problemas que se nos presenta en la vida. <laughs> Poniendo un ejemplo, si tenemos una enfermedad física, <gülüyor> <gülüyor> aquellos de cabeza blanca, los de que tienen ganas, <laughs> se, se preocuparán mucho. <laughs> 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 El broma ya sabes, ¿no? <laughs>

y a pasarla todavía peor de lo, que, de lo que es en sí la enfermedad, porque esa situación, esa enfermedad la podemos tomar de mal manera, es decir, preocuparnos, angustiarnos, decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo hice todo lo que tenía que haber hecho? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? Es decir, y, y esa angustia, esa preocupación, pues solo, solamente está empeorando. La, la, la vivencia de esa enfermedad y toda esa preocupación y esa angustia empieza a que todo gire alrededor de esa enfermedad, de esa molestia que se tiene. ¿Y eso que provoca? Pues un malestar también a nivel mental. Y cuando nuestra mente se ve afectada, está um, molesta, preocupada, etc., pues eso también va a repercutir en nuestro cuerpo. Nos vamos a sentir todavía peor. Por eso, cuando se nos presentan situaciones así, si nos ponemos a reflexionar, bueno, si estoy viviendo esta enfermedad, porque yo en el pasado algo he de haber hecho y ahora estoy viviendo las consecuencias de mis acciones, el contemplar esa relación causa-efecto, si vivo algo es porque yo algo he, he creado, nos ayuda a que, a que se pueda, ante esa situación, esa enfermedad, mantener un estado mental relajado, tranquilo. Y curiosamente, cuando mantenemos un estado mental relajado, tranquilo, y no nos agobiamos por la situación de la enfermedad, pues estamos también favoreciendo a que nuestro cuerpo comience a sentirse mejor y estar mejor, y por lo tanto estamos llevando a la enfermedad con la, de la mejor manera posible. De lo, porque hay una relación, eh, aquí que hay mucha gente joven que, que conocen mucho sobre ciencia, sabrán que... Hay, se ha comprobado que hay una relación muy estrecha entre cuerpo y mente, que según cómo se encuentra en nuestra mente, pues también afecta a nuestro cuerpo. Entonces, si logramos mantener una mente tranquila, relajada, pues eso también va a favorecer a nuestro cuerpo. Pero si mantenemos una mente agobiada, preocupada, también repercute de manera negativa con nuestro cuerpo. Mm -hmm. <laughs> y claro, entre más, a lo mejor, a lo mejor si logramos mantener ante esas adversidades que se nos presentan en la vida, si logramos mantener una mente feliz, relajada, tranquila, pues a lo mejor vamos a tener la fortuna de llegar a tener tantas canas y ser una persona con pelo todo blanco o tendremos la fortuna de convertirnos en una persona con muchas arrugas. Y dice Gisela, ahora estoy hablando de mí.

de mantener ¿cómo, cómo lograr mantener una mente más relajada en mucho mejor estado, más feliz. no lo vamos a conseguir simplemente por, por estar escuchando enseñanzas durante unos minutos, unos momentos que a la mejor estoy hablando y a la mejor les suena bonito y a la mejor se ríen o a la mejor lo contrario, no les gusta y por eso ponen caras de muy serios. pero no vas, no es suficiente solo con escucharlo. También tenemos que reflexionarlo por, reflexionarlo por nuestra cuenta, analizarlo por nuestra cuenta y estudiarlo. Estudiarlo para saber cómo generar aquellos pensamientos que nos van a ayudar, que nos van a ayudar también a, a sobrellevar situaciones difíciles. Porque dentro de lo que cabe todos los que estamos aquí presentes dentro de lo que cabe pues tenemos nuestras necesidades más básicas por lo menos las tenemos resueltas y es verdad que la insatisfacción el deseo querer más pues siempre parece que nos falta cosas pero en realidad mientras lo más básico lo tengamos resuelto pues que deberíamos sentirnos satisfechos con ello y ya eh, de, ya por lo menos quitamos una preocupación menos en nuestra vida porque muchas veces por la insatisfacción, por ir detrás del deseo, queremos más, más, y eso nos lleva a preocuparnos más, a entristecernos más, a angustiarnos más por quererlo conseguir. Entonces ya el mero hecho de sentirnos satisfechos con lo que ya tenemos ya nos está dando una manera de estar mejor ya en esta misma vida. Pero de nuevo, no basta solo con escucharlo, hay que analizarlo y reflexionarlo y estudiarlo también por nuestra cuenta. Mm -hmm.

uno lo consigue sin poner esfuerzo alguno en ellos sale solito porque no es verdad tiene que llevar un esfuerzo y un trabajo de nuestra parte y yo creo que eso lo vemos con nuestros ojos pero mm ya -hmm. mm -hmm.

Y lo vemos porque, es decir, vemos cómo nuestra mente tiene esa flexibilidad, esa posibilidad de transformarse, de cambiar. Y lo vemos como, por ejemplo, Vemos, por ejemplo, una pareja que por la mañana no se pueden ni ver y cuando se ven se echan unas miradas que matan. Pero ya después pasa el día, otra vez se empiezan a hablar, se empiezan a contar cosas y al final del día están unidos, muy unidos. Entonces ves, por la mañana no podían ni verse y por la, por la noche ya están muy unidos, ya están contentos, etcétera. Eso significa que, que nuestra mente cambia, que no se queda en un estado ni en una emoción, sino que está cambiando. Y eso es, bueno, eso es una manera en la cual bueno, es una transformación burda de nuestra mente, porque es, no es una transformación de un trabajo, pero es, de, es para darnos cuenta de cómo existe esa flexibilidad de nuestra mente, esa posibilidad de cambiarse. Y también esto es para que. Veamos cómo podemos cambiar también la, la perspectiva de las situaciones que se nos presentan en la vida. Porque vemos, de nuevo, parejas que, que uno sufre mucho, no está contento porque ya no quiere estar con esa persona. Pero también vemos como otros sufren mucho porque no tienen pareja. Entonces, al final, porque se tiene, se sufre. Porque no se tiene, se sufre. O porque se tiene problemas. Si no se tiene problemas. Y lo, y, eso, eso realmente lo que es es insatisfacción. Cuando vamos detrás de la insatisfacción, lo que pasa, no estamos contentos con lo que ya tenemos. Y también po, otro ejemplo es con el dinero. Si realmente preocuparnos porque no tenemos dinero, porque nos va mal, si realmente la preocupación nos sirviera para tener más dinero, pues créame que ya españoles, españa ya tenía que estarse preocupando mucho. porque ahora es el, ahora que con momentos de crisis es cuando, si más, si la preocupación sirviera para tener mejor economía, ya nos estaríamos preocupando. pero la verdad es que preocuparse no va a solucionar nuestra economía. no nos va a ser ricos. no nos va a traer dinero. y si ahora tenemos problemas económicos, hay escasez y carencias. es porque en el pasado, en vidas anteriores, no practicamos generosidad, no fuimos generosos y por eso ahora en esta vida, pues padecemos carencias y etc. así que es para que veamos cómo transforma, cómo es posible transformar nuestra mente. <laughs> sīm tā sūsā tā māṅ jīg wadī āṅgī nīm tā rā bāchā na sīm rā shirā sīm jīg rā wā sīm, nā tī kā kā kāyā pāyā pāyā mā rā sī sī wī kā sī wī kā sī wā tī sīm kūyāṅ bā chī sī kā rā, tā kā nā sīm ngā mā rā jīg Entonces, es todo esto es para que nosotros veamos cómo la preocupación no sirve, no es útil. Es para que nosotros veamos que si preocuparnos Sirviera de algo, pues ya le estamos diciendo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a aquellas personas cercanas a nosotros, por favor, preocúpense, porque entre más se preocupe, soluciono mejor mi problema. Pero por experiencia sabemos que no sucede así, no por preocuparnos más o llevar a otros a que se preocupen más, se soluciona nuestro problema. Así que dejarnos llevar por la preocupación no nos sirve de nada. Y por otro lado, el dejarnos llevar por el miedo, por el terror, tampoco nos va a ayudar, no va a favorecer nada. Es también lo vemos, por ejemplo, como actualmente las parejas se separan. En muchas ocasiones es por la insatisfacción que, que se va cultivando, o, o también por la falta de poder cambiar uno o de poner paciencia en las situaciones que se nos presentan. Esa falta de paciencia, esa falta de transformar nuestra mente, darle la forma que queremos y la insatisfacción es lo que lleva a muchos a separarse. Así que es, hay que ver cómo lo que nos va y, y el separarse, pues eso con, lleva consigo también un, un malestar, un sufrimiento. Así que hay que ver cómo el cultivar paciencia, tolerancia, satisfacción. Es algo que nos va a servir ya en esta vida y que nos va a ayudar también a, a resolver muchas de nuestras situaciones problemáticas o, por lo menos, sobrellevar bien esas situaciones difíciles en nuestra vida. Cada tipo de problema la podemos mirar de una manera diferente, utilizar diferente herramientas para poder sobrellevarlo mejor, pero ahora no nos da tiempo de ir por cada uno de los problemas, pero por lo menos tener la idea de, general, de cómo. Utilizando nuestro pensamiento... Nuestra manera de pensar... Nos puede ayudar a sobrellevar bien esos problemas. Mm -hmm. Así que es importante... Que en esta vida... Podamos mantener... Una mente relajada. Una mente en paz. Pero si... A, a ver, si tenemos una mente relajada, pero al cuerpo lo estamos haciendo de todo, entonces, pues tampoco. El cuerpo, como ya se dijo, hay una estrecha relación con nuestra mente, el cuerpo también hay que cuidarlo. ¿Cómo podemos mantener bien ese cuerpo? Sí, porque el gesto que hacía Pedro era así, ¿no? Y dice, ¿no te crees que solo por comer uno mantiene bien su cuerpo? Porque luego por meterle mucho, ¿cómo se pone el cuerpo? Y eso no es tampoco cuidarlo. En mi punto de vista, no, es, no solamente es esto. Así, porque cuidar también al cuerpo, también significa las acciones que hacemos con nuestro cuerpo, que es decir, cuidarlo significa también no robar, no ser infiel, no... No ser arrogante, por ejemplo, a la hora de andar, sino también mirar por dónde andamos, pues no vaya a ser que vamos a golpear a, a un otro ser que anda por ahí o a pisotear a un, un bichito que anda por ahí. También estar muy atento a la hora de andar y también pues, las expresiones que ponemos. Estar atentos también de que si a lo mejor si ponemos una mala cara podemos molestar a alguien, ofender a alguien. Y entonces por eso también es cuidar nuestras expresiones, nuestra manera de mirar y nuestra manera de andar, etc. Eso también es cuidar al cuerpo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque si nosotros cuidamos así de nuestro cuerpo, pues nos va a traer resultados favorables, nos va a traer bienestar y felicidad para las vidas futuras, pero incluso también por, por comportarnos bien, cuidar de nuestras acciones, también nos trae felicidad, incluso ya en esta misma vida. Por ejemplo, cuando una persona no roba, pues la gente le confía en él, se abre hacia persona. Pero cuando una persona roba, ¿qué pasa? Pues los demás dicen: Uy, ya vino Fulanito, cuida tus cosas, no las duelte, porque este es de manos muy ligeritas, cuida tus cosas. Y claro, crea desco desconfían desconfía los demás de él, pero es una cosa que esa misma persona se lo ha creado. Esa desconfianza es porque esa misma persona con sus actos se lo ha creado. Uh -huh. El hecho de que pierda la confianza de los demás es eh, porque uno mismo con sus propias acciones hizo que se perdiera esa confianza. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

con el cuerpo podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, incluso hasta mentir. es verdad que a veces, pues, eh, también hay que ver el contexto en el cual se, se produce. a veces estamos jugando. pero a veces es una mentira. con nuestro cuerpo podemos mentir. por ejemplo, cuando alguien te dice, vas a ir a la tienda, vas a ir a comprar algo, y tú dices, no has dicho nada, pero has dado a entender, a que no vas a ir, cuando en realidad sí que vas a ir. Entonces, eso es una mentira. Así que con nuestro cuerpo podemos hacer muchas cosas. Nosotros no lo vemos, tampoco lo sentimos, pero ese tipo de acciones nos está llevando a una carga muy pesada que nos estamos cargando para las vidas futuras, mm. aunque ahora no lo podamos ver ni sentir. Cuando a, ahora nos comportamos bien, con nuestro cuerpo, pues entonces en las vidas futuras nos estamos llevando un montón de cosas que nos van a ayudar y a favorecer para las vidas futuras. Pero cuando no nos comportamos bien con nuestro cuerpo, lo que nos estamos llevando para las vidas futuras es una carga muy pesada de malestar y sufrimiento que vamos a experimentar. Mm -hmm. También... Cuando vamos andando, ta, hay que tener eh, cuidado de cómo andamos. Yo ya no me acuerdo bien, así que yo creo que José nos puede explicar. Por favor. Por favor. ¿Andar? ¿Andar? Mm, ¿Andar? Bueno, yo creo que Gisela se las refiere a los consejos de Santideva, ¿no? Y él decía andar. No me acuerdo de. No conozco a Shantideva. <laughs> no, sí, sí. ¿Sí? ¿no? Pues el andar y no mirar muy lejos, o sea, mirar lo suficiente para no chocarnos contra alguien, pero llevar la mirada así más bien baja. Y, y bueno, vamos caminando y.

taa langa taaw riz, langa maadu riz, shimisho paadzu shiradayasana, susu maga hitonsana, shedangye yamgaya riz. O, tagana shim, zuyevushitonsana, doshagiga riz. O, taa nimo singide manzu noo jengi riz, taa te geji chig kumali nana yagwa riz. O, taa kumali we tab shiyadi, kaya shimbo riz. O, tindasonsa, tindas chig riz, padasuda shiyadi.

de lógica, hay que mirar por dónde andamos, pero no quererlo mirar todo. Porque a veces cuando estamos a, la, a viendo a, a, queriéndolo ver todo, ¿qué va a pasar? Que nos vamos cabe la probabilidad de que vamos a ver a alguien que no nos cae bien o algo que no nos gusta y entonces va a surgir el rechazo, el enfado. O por el contrario, por estar queriendo mirarlo todo, vamos a ver aquella cosa bonita que nos va a gustar y ahí oh, se genera el apego. Entonces, los engaños o las emociones negativas, aflictivas, están, están listas para surgir en cualquier momento, con cualquier condición que se presente, están listas para surgir. Entonces, al andar es como mmm, tratar de no darles la oportunidad no crearles la condición para que surjan con tanta facilidad qué bueno sería que por un minuto por un instante no surjan ton esas emociones aflictivas entonces por eso se dice hay que andar mirando a frente por donde anda y no distrayéndose con otras cosas para no provocar que una emoción vaya a surgir porque están listas para surgir y por otro lado también cuando estamos andando Uh, hay que mirar por donde andamos porque podemos encontrarnos ahí en nuestro camino a un bichito, a un animalito. Y no por estar distraídos mirando todo, lo vayamos a pisar. Por eso también hay que estar cuidadosos a la hora de andar. Y hay muchas cosas, como verán, hay muchas cosas que podemos ya ir practicando con nuestro cuerpo. Mucho, mucha, hablamos de la práctica, pues eso también es parte de nuestra práctica del adiestramiento. Y son cosas que además... Las, las, las tenemos que hacer, el andar lo tenemos que hacer, entonces saber cómo hacerlo no requiere de un tiempo especial para la práctica que le estemos dedicando, es una, algo que podemos hacer en nuestro día a día, algo que ya está en nuestras manos hacer y que si queremos practicar, pues ya desde ahí ya podemos estar practicando. Y, y ahora si no queremos practicar o no queremos adiestrarnos, no pasa nada, toda esta información se queda aquí y ya está. ¿Sí? Nā rāma rā, tōxī, labdhū, tī ngānsu tōntō barā vās. Pēnā, chalā ya wā sī, tī kī tōnsū nā, chitayalo, 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 tī dōjā chitayalo jī wā rā sī. Nā, rā jī, chan chī, chan chī, ya nūgūtū nā, rōba chēnī, chan chī, qōla, tātī, tātī chēnī, Eso es algo que ya está dispuesto para que nosotros lo practiquemos. Y de verdad es una manera, el no estar distraídos en todo lo que, mirando todo lo que nos rodea, estamos favoreciendo a que esas emociones negativas no surjan con tanta facilidad. Porque cuando vemos algo bonito, y, le, y lo volvemos a mirar y le vemos, le damos la vuelta, lo estamos mirando, ¿qué quiere decir? Que estamos alimentando más ese deseo por el objeto, ese, esa, ese querer el objeto y estamos también aumentando nuestro apego como también por estar mirando, distraídos mirando, pues vamos a ver algo, a alguien que no nos cae bien y entonces empezamos a mirarlo, a mirarlo y entonces ya empieza a generarse la molestia, esa molestia empieza a convertirse en enfado y hay otra emoción negativa que nos está haciendo daño. Así que ser muy cuidadosos de no, de no distraernos con lo, todo lo que nos rodea a la hora de andar para... Eh, no pro, provocar que se generen con tanta facilidad esos engaños. Y esto es algo, de nuevo, esto es algo que ya podemos estar practicando en nuestro día a día, sin ningún problema. <laughs> también hay que cuidar. De, <laughs> también hay que cuidar de nuestra boca. Y le pregunta, ¿pero esto qué significa ahora? ¿Dejarla así, cerradita? <laughs> ¿Y entonces qué? ¿Mejor estar mudos?

así que hay que cuidar de nuestra palabra eso significa cuidar de no mentir no utilizarla para mentir cuidar nuestra palabra de no utilizarla para decir palabras hirientes insultos etcétera cuidar nuestra palabra para no no utilizarla para dividir o separar a personas y no utilizar nuestra palabra sin sentido alguno, hablar por hablar. Esas son las maneras en las cuales cuidamos de nuestra palabra, no caer en estas negatividades que cometemos con nuestra palabra. Hablemos de la mentira y lo vemos como cuando una persona miente, cuando una persona suele mentir, los demás desconfían de esa persona, ya no le creen. Mientras que cuando una persona es honesta, dice la verdad, a la gente le gusta, la gente se siente um, co confía en ella, se siente con contento con su compañía y dicen es que esta persona es honesta, siempre te dice la verdad, es alguien de que confía. Mientras que una persona a veces te dice una o dos cosas. Y, y puede ser verdad, pero como ya lleva un historial ahí de mentiras, pues ya no se lo crees. Y, hay, y lo vemos: hay personas a las cuales hablan y no se les presta atención, no son escuchadas, um, no se les cree. Y es porque en el pasado, pasado, vidas anteriores, dijeron tantas mentiras que ahora en esta vida su palabra no tiene fuerza alguna, credibilidad alguna. Y, y se ve claro en nuestra sociedad cuando escuchamos algo. ¿Y eso quién lo dijo? Preguntamos. ¿Y quién dice tal cosa? Pues lo dice fulanito. Ah, pues de ese ni te puedes fiar nada de lo que dice. Y quiere decir, por, si sucede eso es porque esa persona, pues en el pasado, creó mucha negatividad con su palabra, mucha mentira y por eso ahora no se confía en ella. Es consecuencia de nuestras acciones. También está algo negativo y muy negativo que podemos hacer con nuestra palabra, es el dividir o el separar a personas. Personas que ya de por sí estaban separarlas, separadas, pues dividirlas más o aquellas que no lo estaban distanciarlas. Por ejemplo, eh, cuando fulanito le dices a uno fulanito no diciendo tal 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 cosa y luego vas con fulanito fulanito dice tal tal. Bueno, el utilizar nuestra palabra para distanciar a otro, alejar a otro es algo algo muy negativo. <risa> 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 y eso es algo que eso es, no, eso es algo en lo que muy fácilmente podemos empezar a caer y por eso también es parte de nuestro adiestramiento principal que tenemos que hacer es observar nuestra palabra de no estar cayendo en este tipo de negatividades en este tipo de uso negativo del habla y también está el hablar por hablar, la charlatanería, el hablar por hablar, que es una manera también es negativo porque estamos desperdiciando mucho de nuestro tiempo en ello. De hecho es un algo que puede ser muy negativo. ¿Y por qué puede ser tan negativo el hablar por hablar, el hablar ya sin sentido alguno, solo por hablar? Pues porque cuando caemos en ese hablar y hablar, llega un momento en el cual estamos perdiendo el tiempo. Se nos va el tiempo, se nos van las horas. Y por eso algo que podemos utilizar para hacer algo más positivo con nuestra vida, lo estamos gastando en hablar y en hablar. Y por eso es una negatividad también grave que debemos de observar. Mm -hmm. 음, 그러니까 이제 저러다 뭐 도스 티 티셔츠를 주시 주시를 결정을 해요. 그거는 음, 무슨 데 인도람라 소셜레티 투여만 못은 거스팅 거고 나 잡모야 외소심. 이니 저 교통사서 이는데 야다지들 다 치불으스 니으름스. 이다버려라. 그것들 다 되나 준수스만 고요어리스. Porque se supone lo que nos dicen las enseñanzas es que utilicemos cada momento en nuestra vida por, por hacer algo positivo, por practicar las enseñanzas, por utilizar nuestra vida de la mejor manera, creando virtud, creando acciones buenas. Y muchas veces el hablar y empezamos a hablar y ya no hay quien nos pare y estamos hablando y nos lleva a perder mucho tiempo, mucho tiempo que fácilmente podríamos estar haciendo algo más positivo, algo más, más virtuoso, algo más provechoso. Y, y se nos va el tiempo en hablar. Por ejemplo, limpio mi, limpio mi casa, dejó muy limpita, y para, porque van a venir alguien los limpiamos los invito al té y empezamos a hablar y hablar 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 ahí se nos pasan las horas las horas las horas hasta que bueno ya se hizo de noche adiós hasta luego y ahí se nos fue el día mm -hmm. mii sambu chingani maskewi yore ss, nui yudangaa kuwani. Nene, teni me, nene, tonsudayi loojaa chayani, nene, nene, thakore ss. Ramgi, davajin, davajin dugui yordi, nene, daya davajin dugui yordi, nene, trubiayi dhu yudangaa yini 간다 저 서슴리스 riris, yini karsagur da nyingi tsagura, karsagur sambu, tsu hmm. sivada so, sambu niriris. Te hmm. uh. chungsu nana, yini tsu sivu kimzana la kibuyari, tawa miigaya kaabushi giri, yini chobuwa maangu ra giri, hmm. yini ta sarsim kondu sabu siya, yini meli niya Así que no hay que desperdiciar tanto porque lo malo de este a hablar por hablar es que se nos va mucho tiempo. Desperdiciamos mucho tiempo. Así que... Como verán, hay muchas cosas que podemos evitar hacer con nuestra palabra y con nuestro cuerpo. Y que eso nos va a favorecer, nos va, nos va a ayudar. Porque lo que buscamos es convertirnos en mejores personas, personas más bondadosas, buenas, pues cuidar de nuestras acciones físicas y de nuestra palabra nos está llevando a convertirnos en mejores personas, personas bondadosas. Así que si nosotros realmente estamos buscando la felicidad, es ahí como vamos creando nuestra felicidad, convirtiéndonos en mejores personas, estamos creando nuestro propio bienestar, nuestra propia felicidad. Porque puede que nosotros no deseamos sufrir y, y estamos claro que queremos ser felices, queremos conseguir la felicidad, no queremos sufrir, pero si no cambiamos nuestro comportamiento, vamos, aunque deseamos ser felices, lo único que hacemos es crear, crear y más crear causas para pasarlas mal para experimentar sufrimiento. La estamos creando nosotros, aunque deseamos ser felices, creamos nuestro propio sufrimiento. Así que eh, ha hemos hablado de cómo cuidar nuestra, nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente. Pues, ¿Cómo cuidarla? Pues creando una mente que tenga paciencia, una mente que tenga bondad, que tenga compasión, que sea buena especialmente, especialmente una mente con paciencia. Cuando nosotros tenemos esta cualidad en nosotros, esta paciencia, estas cualidades en nuestra mente, es la gente de nuestra las personas de nuestra familia se van a sentir felices con nosotros porque tenemos esa paciencia, van a estar felices y a gustos con nuestra compañía. Y la, ya fuera también de nuestra familia, vamos a la gente se va a también sentir a gusto y contenta con nuestra compañía y más aún eso significa que vamos a tener más amigos más gente que nos estima más gente que quiere estar cerca de nosotros ¿por qué? porque si mantenemos esas cualidades en nosotros también las estamos contagiando a los demás y, y, y empezando por la familia por la gente más cercana y, y cada vez tenemos más Amistades, pero si no tenemos paciencia y lo que tenemos es enfado y nos enfadamos con mucha facilidad, pues lo único que hacemos es crearnos más enemigos. Y entre más enemigos, peor la pasamos, más nos sentimos mal, más nos sentimos maltratados, etc. Solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Mm -hmm. <laughs> y bueno, eh, ahora con la situación española siempre se escucha todavía más la palabra paciencia, paciencia. <laughs> uh <-huh. risa> Tende chik chungsunana ta ngāra susu yagū maziyabu chi ri, ta sami ra chini pingi midu sudu muni ta di sabari ni yagū riz, susu kiwi yungu riz. Ta nui zi chi mahi Entonces, uh -huh. Y bueno, eh, la palabra paciencia es algo que escuchamos mucho, pero paciencia no únicamente está dirigido para no pelear, no discutir, sino también hay que aplicar paciencia ante los problemas, paciencia entre los problemas. Que vivimos a nivel físico, como también problemas a nivel mental, las preocupaciones, etcétera. Tratar de llevar esas situaciones difíciles de la vida con paciencia, con tolerancia. Eso también es aplicar la paciencia. Que si, pues, tenemos problemas a nivel económico o a nivel de trabajo, eh, llevar esas situaciones con paciencia. ¿Cómo? Pues... Pues si ahora tengo problemas económicos, tengo problemas de trabajo, pues es porque en el pasado algo he hecho, algo negativo he creado y por eso ahora ha madurado. Y ya maduró, ya está. Entonces cuando uno lo va orientando de esta manera, entonces ya no está alimentando más la preocupación, más la angustia, más la desesperación y entonces puede mantenerse en un estado de más tranquilidad, de felicidad y de, de estabilidad y paciencia. Y aquí voy a, iba estaba pensando en que José diera el ejemplo de cómo una manera muy 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 obvia en la cual vemos la diferencia entre una persona que tiene paciencia y otra persona que no tiene paciencia dentro de una familia. Pero aprovechando que está Pedro, yo creo que Pedro nos puede contar el ejemplo de ese qué diferencia hay en, en una familia cuando el padre no tiene paciencia y cuando sí que tiene paciencia. porque le tienen miedo y no lo quieren ni ver porque es muy pesado <laughs> muy agresivo pala kontro tu chavo y na mi chandi shigi dusa shena langi dusa ane khatu kontro langi resa ane di koranta nyantu dendo yo mares kare jena tik tu chamam po che tik tu cham lagi resa ane di nyantu dendo mare si kangale tiji me so du Uh -huh. es, es un ejemplo en el cual nos damos cuenta como si un padre de familia se enfada mucho, pues no solo está el enfado que lleva sino que a los padres Propios miembros de la familia los hacen infelices, no están a gusto, no están contentos. Se contagia esa infelicidad con los miembros de su familia. Mientras que una persona, porque están todos, si el padre se enfada mucho, pues están todos preocupados: ¿a qué hora va a venir? No quiero que, que, que me encuentre aquí. ¿Con qué humor va a venir? A ver qué nos va a decir ahora. Entonces hay cierto malestar dentro de la propia familia. Es un malestar que se contagia. Cuando hablamos de un padre que tiene mucha paciencia, pues los propios miembros de la familia están ansiosos, ¿a qué hora va a llegar? ¡Uy, uh, que no le falte mucho! Ah, va, tengo ganas de hablar con él, platicar, estar juntos. Hay otro estado de ánimo. Entonces es una manera muy clara en la cual podemos ver las desventajas del enfado, cómo el enfado también está afectando a, o trayendo infelicidad a quienes rodea y también es un ejemplo en el que vemos las ventajas y los beneficios de cultivar la paciencia otra <risa> cosa <risa> y, a todos el ser guapos o guapas es algo que nos atrae que nos gustaría tener hay algunos o algunas que en actualidad, si no están muy agraciados, se hacen agraciados, se ponen guapos o guapas. Ahora hay muchas medios en los cuales uno puede cambiar su apariencia, pero a pesar de que pueden cambiarla y ponerse más atractivos o atractivas, no dura mucho. Porque aunque ponga mucho esfuerzo en encontrar esa, ese, esa belleza, ese estar guapo, guapa, no dura. Pero si vamos buscando una belleza, un atractivo que realmente dure, lo encontramos en la paciencia. Una persona que tiene paciencia es, es bella. Se voy a buscar una además si desde ahora ya se practica la paciencia y cultiva muy bien la paciencia pues desde ahora mismo se está convirtiendo en una persona con una belleza y no solamente eso sino que en la vida futura va a ser muy guapo muy guapa y no va a necesitar operarse ni hacerse arreglitos ya van a ser así ¿Ah? tal vez tal vez um, tal vez sea verdad tal vez sea una suposición pero algo atractivo se va creando con la paciencia ¿Mm? ahora en resumen porque si todos los que estamos aquí es porque queremos ser felices, estar bien en esta vida. Pues en resumen, uno mismo tiene que ir creando ese bienestar, esa felicidad, manteniendo un buen estado mental. Cuando nos ponemos tristes... <laughs> sí. Y a veces sí nos ponemos tristes, hay momentos en la vida pues, que nos ponemos tristes, a veces mmm, no, no dura nada, pero, pero llega un momento de disolución, de, de tristeza normal, estamos dentro del samsara y no podemos esperar que todo sea perfecto, entonces a veces vienen situaciones no deseadas que nos en tristeza. Ay.

Cuando vengan momentos así en nuestra vida, hay que mirar más allá de lo nuestro. Es decir, ver que en el mundo hay muchos problemas y sí los podemos ver. Podemos ver cómo hay este, 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 esto que sucedió en estos países donde hubo una tormenta tropical, un, un desastre ahí, y cuántas personas están padeciéndolo. ¿Cuántas personas están sin comida, con hambre, sin agua, o también a veces vemos otro otro lugar donde no tiene nada tampoco, y, y los, los bebés, los niños son como animalitos ahí, no parecen humanos, están animalitos arrastrándose sin nada. Y dentro de lo que cabe, pues no estamos tan mal. Por lo menos, pues tenemos que, que ponernos, que comer, que beber. Dentro de lo que cabe, no estamos tan mal. Hay que ver, hay que abrir la perspectiva y ver que hay otros seres que están pasando situaciones muy, muy, mucho peor que las nuestras. Y cuando lo vemos, por una parte, nos, nos tiene que ayudar a decir: No estoy tan mal, no tengo que preocuparme demasiado, yo no estoy tan mal. Como, como están otras personas y eso ayuda a que nuestra mente como que vuelve otra vez a reanimarse y también nos ayuda a generar, cuando vemos esas situaciones, a generar compasión a generar a, a generar buenos sentimientos hacia otros buenos deseos y, y darnos cuenta de que no estamos tan mal y eso nos ayuda a recuperarnos y a no seguir alimentando la preocupación porque cuando vemos que otros están peor, pues dices, pues yo para qué, mi preocupación es tonta, no tiene tanto sentido. Hay otros que la están pasando peor. Y eso también ayuda a estar mejor a nivel mental, a restablecer nuestro, nuestro un buen estado mental. Mm -hmm. Es decir, no, no... Um, no vernos todos nuestros problemas y dificultades y ver, oh, qué mal estoy, no hay nadie peor que yo, estoy pasándola muy mal. No hay que dañarnos a nosotros mismos de esa manera. Al, al contrario, hay que ser cuidadosos de no caer en esa actitud de si estoy muy mal, no hay nadie peor que yo, y nos vamos hundiendo a nosotros mismos. Cuidar de no caer en ello. Y, en, y ante esas situaciones difíciles...

En esta vida, con este cuerpo humano, tenemos una enorme oportunidad para hacer algo bueno, hacer algo provechoso, para crear acciones buenas, virtuosas. Si nosotros. Queremos hacer acciones buenas con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos. Como humano es la mejor oportunidad que tenemos para hacerlo. Y es nuestra mejor oportunidad para crearnos ese bienestar ahora y también para crearnos ese bienestar y felicidad en el futuro, mm. en las vidas futuras. Mm manzo, hm lútino, manzo duğan sorçires, manzo dinang duğes sorçires. Hm. Porque eh duğan dinat ton, tá, gözü de fanda buğyorres. ¿Eh? Y esta vida, esta vida en la cual es, nos encontramos con este cuerpo humano eh, es eh, y que podemos utilizarla para crearnos ese bienestar, etcétera. Esta vida humana, este cuerpo humano, es como un hotel y nosotros somos el huésped. ¿Qué quiere decir? Que llegará un momento en que tengamos que dejar este hotel. Y como cuando dejamos un hotel hay que pensar, después de dejarlo, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues de igual manera, cuando dejemos este cuerpo, este hotel, ¿a dónde vamos a ir? Taa uti loo yuza. Keza kibuji li drogoza ri. Yini, taa loo meza. Yunzi 다 단데 li drogoza 어디 Taa tanda suzu laba yuwa ri. Udi kechi mu ri. Kanda drono drogo ku yuwa ri. Kashi yuwa diwa chi mu yuwa ma ri. Yuuwa ma ri ngusu, simplemente pensar a nosotros qué tipo de hotel nos gustaría ir uno que está que tiene luz que tiene todas las facilidades que está cómodo o preferir no, preferimos un hotel donde no tiene luz no tiene ningún servicio no tiene está sucio está lleno de insectos qué tipo de lugar nos, nos gusta qué tipo de lugar escogeríamos bueno pues ahora mismo Está en nuestras manos el ir a un buen hotel o a un mal hotel. Está en nuestras manos. Porque de irnos, nos vamos a ir. Nos vamos, eso es seguro que nos vamos a ir. Incluso aquellos que no creen en las vidas futuras, aunque ellos digan, yo me quiero quedar, me quiero quedar, no hay vidas futuras, me quiero quedar en esta, no puedes. Nos vamos a tener que ir y nos vamos a ir todos.

kensi mangu shiandu wansi. Anzu luidi shiandu nzudu tuzu deli sunani besha kaza yuna benzi o tshani ngan zhumu waxaya yaw marisi. Ogan kaza yuna ogan kuzhidna yaw marisi. Ogi chogu choma kaza yuna danyi yuna tunzu robo senta ya O tudu da robo di suyu suyu tongudu. O tunzu Así como en España se tiene mucho la costumbre de irse de vacaciones en el verano y, y se planifican bien las vacaciones. Ay, este verano, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Preferimos irnos en avión o preferimos irnos en tren y ya compramos con antelación los billetes, etcétera? Y si resulta y, y vas escogiendo el lugar y si ves un lugar que dice ah pues resulta que hay un levantamiento eh, hay, un, hay, hay una guerra hay conflicto o hay una epidemia entonces dices cancelo mi viaje no voy para allá tenemos esa posibilidad pero cuando tenemos que dejar este cuerpo cuando llegue el momento de que tengamos que dejar este cuerpo no importa cuánto dinero tengas no, no puedes utilizarlo para ir a un buen renacimiento, un buen lugar. No importa cuánto dinero tengas. No importa qué tan poderoso hayas sido. No puedes... No puedes um, ese poder que tienes no te sirve para escoger a dónde quieres ir ya cuando llegue ese momento de la muerte. Y no importa, no importa cuántos amigos conocidos tengas. Aunque estén ahí los 100 o 200 ahí a tu lado ninguno de ellos puede cogerte y decirte no te vayas queda no pueden porque cuando uno tiene que dejar ese cuerpo uno se va completamente solo no importa el poder que haya tenido no importa el dinero que haya tenido uno se va completamente solo sin nada qué es lo único que nos va a ayudar qué es lo único que nos va a hacer daño pues el tipo de acciones que nosotros hayamos ha acumulado en esa vida. Y es por eso que las enseñanzas te están ayudando a que nosotros podamos ver cuáles son las acciones a cultivar, cuáles son las a eliminar. Por eso se habla del estudio de la importancia <coughs> que hay que estudiar, porque entre más estudiemos el tema, pues más vamos a tener claro cuáles son el tipo de acciones a ir dejando atrás, a ir eliminando, porque esas son las que me van a perjudicar, y qué tipo de acciones son las que debo de ir cultivando, en las que debo poner mi esfuerzo para ir creando, porque son las que a fin de cuentas me van a traer beneficios. <coughs> Uh, para eso son las enseñanzas, para que entre más conozcamos esa relación de causa-efecto, más tenemos claro cuáles son aquellas acciones, aquellas causas que nos van a llevar a un buen renacimiento. Está enfocado a crearnos ese buen renac renacimiento en las vidas futuras. Uh -huh. Entonces, si, si pongo un ejemplo de um, un renacimiento humano, mm. pues para renacer como humano, antes que nada, es porque en las vidas anteriores cultivó una ética muy pura. Mm. Y además para tener un cuerpo humano, hizo muchas oraciones y súplicas para poder renacer como humano. Y para que en ese renacimiento humano además tenga riqueza y bienes materiales, pues es porque en las vidas pasadas cultivó generosidad. Entonces, es incluso el tener recursos o no no tiene que ser algo que nos limite para practicar la generosidad porque incluso aunque realmente no se tuviera nada el, el generar esa mente que desea dar que dice imagina que hace ofrecimientos ya con ello ya se está creando esa mente de dar y, si ad, y y renacer como humano pero además con belleza es porque en las vidas anteriores se practicó la paciencia se practicó el, el amor el cariño el respeto a, a los demás y si además tener muchas amistades seres que nos estimen ¿Cómo se consigue? Se consigue tener muchas el que puede, uno renazca como humano y tenga muchos seres que lo estimen, que lo quieran, es porque en la vida pasada cultivó la el ver la, eh, la atención a los demás, el ver cualidades en los demás y no defectos. Si uno practica así en, y hace este tipo de acciones que he mencionado, entonces en la vida futura va a renacer con un buen renacimiento humano. ¿Qué uh pasa la ¿Cómo hay -huh. un Pero a lo mejor, a lo mejor nosotros sí que hemos hecho todo este tipo de acciones, hemos creado todas estas causas para tener un eh, renacimiento humano con todas estas cualidades que hemos hablado. Pero ¿qué es, el, qué es lo que nos ¿Cuál es el ladrón que nos puede quitar esas causas que con tanto esfuerzo acumulamos? ¿Sí? 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 Hay que tener cuidado de no generar enfado, sí. porque eso nos va a llevar a perder y destruir todas esas causas que hemos creado para uh -huh. encontrarnos con ese bienestar. Uh -huh. Y alguno puede decir, bueno, pero es todo eso yo no, los, no lo he estudiado, no lo sé, y a lo mejor puede haber alguno que se desanime y dice, eso no voy a poderlo hacer yo. Eso no es verdad. Dentro, de, en la medida en la cual nosotros conozcamos, pues por lo menos. Aquello que ya estamos viendo como negativo, ido, irlo dejando atrás. ya ahí ya no, no es algo que esté fuera de nuestras manos. Mm -hmm. Así que no hay que desanimarse. Yeah, that's true, that's true. ¿Quién pregunta? Si hay alguna pregunta. Todo si si no preguntan, pregunto yo. <laughs> el, eh, es verdad, el, el, ha comentado antes Gessela lo, lo del estar tristes, etcétera, etcétera, pero aquí en, bueno, en general, en los países de Occidente, hay, se habla mucho de la depresión, ¿no? que es el, un, pues, una enfermedad mental importante. El, en, en otros países donde ha vivido Gessela, el este fenómeno el de la depresión eh, aparece tan de, de una manera tan tan extensa como aquí qué es la tanda de chang salang ane yne chang sem makipo chato sem shumtu nasa nasal lagitoza nasarres senki nasarresa qué es la shakshyo ne yu pein pa, ane pakitela di sem shudu, sem makibo chatu nasa tsigi yorope? Tama nanzo rishumushena, sengi kanga tsiguri micho, sengi ta nasa si mingto tagiris, yina kola nasa de chaya de soso-soso samlata,

Falta ver si hay algún aspecto físico que lo pueda estar provocando. Pero si estamos hablando únicamente a nivel mental, pues entonces no es que haya una medicina, una pastilla que te vaya a curar de esa enfermedad. Que, que es verdad, también ellos le llaman enfermedad mental, a nivel mental. Entonces, la única manera de sanarse de esa enfermedad mental es transformando tu mente, transformando tus pensamientos, mirando, eh, dejando atrás esos pensamientos que solo te están hundiendo más e ir empezando a generar esos pensamientos que te vuelven otra vez a reconstruir, que te vuelven otra vez a levantar. Y si sí es verdad, también ellos a una persona que cae en ese tipo de depresión, de tristeza, si sí es verdad que también le llaman es una enfermedad mental. Pero también dicen, no se cura con medicina, sino se cura cuando tú trabajas con tu propia mente, empiezas a cambiar ese tipo de pensamientos y entonces puedes salir adelante, se puede salir. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando estuvimos viendo adiestramiento mental en siete puntos y vimos los... Lapcha arrebe. La los, um, los consejos. Mm. Lapcha? Uh, Lapcha la la oh, bueno, mm. Cuando estábamos viendo los 18 compromisos, mm, entonces uno de esos compromisos se le llamaba el, um, el la, la no, no desánimo. Oh, ¿Sí ¿Si lo recuerdas? Oh, sí. ¿Y, okay. ¿Y de qué hablaba? <laughs> pero, pero explícanos un poquito más. De los detalles la verdad no me acuerdo, pero si dice... <laughs> bueno, pues lo contrario de, de una mente que aquí llamamos depresiva, pues es el ver los aspectos positivos de, de las cosas, de las situaciones, eh, no, no dejarte llevar por el desánimo, no sé, casi me lo estoy inventando, la verdad. Tágas la guión, en un ya vos teniendo y netis sem, sem, sem equipo sobre esa, y samlo y ya vos tango esa. Ya tiene la mesa, yo tengo, sí, le hago sino cayas y res, yo le hago sino mohas y res, ¿te la vives o Vale, lo hablo esto en el sentido a, a lo mejor no me expresé bien, sino en el sentido de. si sí hay que desanimarnos de algo, pero hay de otra cosa de la cual no tenemos que desanimarnos. O a veces no utiliza. Dijo, a veces no, la, no, no utilizo la palabra desánimo, sino miedo. Hay algo a lo que sí debemos temer y otra cosa a lo que no debemos temer. Mm -hmm. ¿Qué sí, es? Tú, pues. ¿Recuerda? Temer, temer, temer. temer. las positivas. Jigta dipala jigoresa. Mm, mari. Mi na busir, va. Da. Kole ji podu madam sho kosen na busu ji yores. Ho tele ya da. Mi te sing na za sho Da da za sing na za stavro va. te yomri. Mi te sing na za sho bu yores. me bu she. Aha.

Por ejemplo, y, y dice, porque hablando de las enfermedades, por ejemplo, cuando hay veces que hay, que hay enfermedades que son muy, muy, muy graves, que incluso pues, no, no se puede recuperar por lo menos fácilmente de esa enfermedad, que hay muchas partes que están afectadas, pero no crear una mente ofuscada sobre ellos, sino una mente que. Una ante esa situación, ante esa enfermedad, ante, ante todo ello, tratar de eh, generar un pensamiento que sea más, si la enfermedad es grave, pues aligerar también el pensamiento, algo que vea otra perspectiva ante esa situación. Y de hecho, cuando alguien tiene una enfermedad muy grave que se cierra, se, eh, que incluso a lo mejor no es físico, pero es a nivel mental, pues sí, también se le llama enfermedad. Ajá. Y además de todo esto, lo voy a poner desde otro desde otro punto de vista. También se dice nosotros somos, nosotros estamos enfermos. ¿De qué estamos enfermos? ¿Cuál es nuestra enfermedad? Neumonía. Ente, hacernos

y es una enfermedad que los psicólogos no pueden o los psiquiatras no pueden medicarla para que se cure no se cura con una medicina no se cura con una pastilla la única manera de curarnos de estas emociones afectivas es cultivando otro tipo de pensamientos reflexionando analizando meditando y de esa manera se va eh, poco a poco se va eliminando esa enfermedad y hablando de nuevo de la tristeza o la depresión, cuando una persona pues, está como deprimida, desanimada, pues tampoco es una enfermedad mental también. Y no es que haya una medicina precisa que vaya a curar de esa tristeza, sino que es una labor en la cual uno tiene a esa persona, pues hay que pues, aconsejarla, darle consejos. A hablar con ella para que pueda empezar a, a cambiar la, la perspectiva de sus pensamientos que está generando, manejarlos por otra manera. Entonces, cuando hablamos de enfermedades mentales, como puede ser esta, puede ser la de los, los engaños, la única manera de estar sanando, de sanarse de esa enfermedad es utilizando la propia mente, utilizando nuestros propios pensamientos y dirigir los pensamientos de, de, en otra dirección que nos ayude a... A, a quitarnos esos engaños o esa tristeza. Alguna otra pregunta? Mm Hoy -hmm. no tienes ninguna pregunta? No. No. Todo clarísimo, clarísimo. No. <laughs> <coughs>

jampe pao chita ke pata kundu sampo te ande shinte te da jesu talo shi ke wa didan tam che rap tu mo tu pe ye tam che ki no wa ka la so tu nam pa ke we sa ku kya sampo cho che mo wa